I'm Daniel. Today I'm in the Colombian Andes. I'm a couple hours away from Bogota. We're in the tippy top of the Andes. We're in Chingaza National Preserve. This is a preservation area by the Colombian government. This is where a lot of the water supply for Bogota and a lot of Colombia comes from, so it's protected. This is a restricted area. It's not so easy to get here, but we made it. We managed to get permission, and we managed to make it up the mountain. We're going to go and check out some of the lakes, see what we can see. Okay, let's get out of here. Let's go and see what we find in the Andes. Okay, so we were wrong. This water doesn't go to Bogota. Yeah. It just stays here. Yeah. It's mountain water. Yeah. Okay. It's the other lake that goes. Okay, the other lake goes there. Okay. We have to repeat the video. Okay, so we are at Laguna de Chingaza. This is up in the Colombian Andes. We are in a páramo. Yeah. A páramo is an ecosystem that we can find about 3,000 meters in the Andes, and it's basically a giant rain collection system. Yeah. Joining us today is Johana, Oswaldo, Orlando, Julian. And we're going to have a good time looking around. They're going to show the gringo what it looks like in the Andes. Okay, yeah. Vamonos. Esto, como les decía, era una hacienda. Esto era hace muchos años una hacienda. Y esta era la entrada principal de la hacienda. ¿Sí puedes ver el agua como está en el piso, amor? ¿Dime? ¿Que puedes ver las gotitas de agua en el piso? Sí. Brillan como si fuera cristal. Estaba acá, el de aquí no se quería ir, ahí lo expropiaron. Bueno, entonces el sendero está marcado por ciertas paradas referentes. Entonces aquí tenemos el camino de las plantas, haciendo referencia como a ese recorrido no solo turístico, sino también ancestral que tenían muchos indígenas, ya que ellos se caminaban todos estos páramos buscando esas plantas, como los cantones que llaman. Mira qué lindo. He's gonna turn into that one right there. Esta es la comida favorita del oso. Sí. Es lo que más le gusta. Lo que hace él es coger la penquita, la arranca y se come la base. La base es muy azucarada. A ver si no hay una. Bueno. Entonces sí, lo que hace él es arranca y se come la basecita. So this is the. Ah, mira qué hay una. This is what the bears up here eat. It's sweet inside. Se come esta parte, la zona de la base, porque es muy rica en azúcar. Es muy rica en azúcar. Entonces, it has a lot of sugar in it, so the bears like to eat it. Es una forma también de poderlos rastrear. Entonces, cuando uno lo está buscando y comienza a ver muchas pullas dañadas, es porque probablemente pasó un oso. Por ejemplo, acá. Well, I would be tempted. Hace parte del grupo de las piñas. I would be tempted to chew on it if it didn't have all these thorns. Pero es muy rico en azúcar, es como la piña. Sí, por ejemplo, esa que está pequeña, es como la flor. Ella florece y muere. Ahí está. Wow. What is that stuff?
Yeah. Look at that. That this plant catch. No. Yeah, it looks like it. But the plant don't catch. It's just like it gets caught on the thorns. So, coincidence that the animal is on there. I think Oswaldo has new shoes this time. Right again, right? We're gonna ruin all of Oswaldo's shoes. Lo siento, amigo. See? De una casa hace referencia que gracias a los árboles también se puede como darle protección a sus animales, porque si nosotros tumbamos todos estos bosques. Aquí el tema del ambiente, aquí el ambiente es muy húmedo. Entonces, no sé, ¿ustedes saben cómo funciona un frelejo? Sí, exactamente. ¿Ha tocado un frelejo? Imagínate piedras, tierra, amigo. So this is what the water looks like as it's coming out of the ground. So above it is a massive water collection and filtration system. So all the plants collect the water, and the water leaches down through the moss and the roots and the rocks and the dirt and filters out. And becomes very, very pure water. And these are the little streams that are filling up Lake Chingaza.
ya me dio calor. Ah, mira, ya hay gente. Mira, esta mountain, montaña. Es buena salvar, pero para las rocas es una mala idea. Uy, aquí estamos cerquitica al agua, mira. Sí, bebé, cuídate. Hay un chapo sonido aquí. Mira, tiene un fe. Ay, la gente se baja por allá. Estábamos un momentico allá también. ¿Se sabe cuánto? ¿Nos toca faltar un pedacito del sendero? Perdón. Pues como tal, digamos como tal, la laguna Chingaza no llega a la laguna, pero si ya no está uno, llega. Entonces, el resto de los que ya vamos a ir a donde sale. Ah, sí, sale. Sí, sí, sí. Obviamente, la laguna llega a la laguna. Pues no, seguiría andando. Okay, mira. Kiss the butterfly. Kiss the butterfly. He's going too far away. Kiss the butterfly. Okay. Let me see the colors. It's blue on the back and red on the sides. Yeah. Pelo, es un animal, puede ser la de un oso, pero lo curioso es que tiene pelo, entonces es un animal que mató para comer. Es un depredador.
¿Puede ser un tigrillo? Sí, puede tener pelo, pero para... No, pero ese es muy pequeño para... Muy pequeño para ser de un oso. Muy pequeño. Imagínense ustedes, ¿no? Y yo que no como ni semillas, ¿no? Pero parece que tragara a otros. Bird? No, just... Just hear it? Yeah, me too. It was really beautiful. I wish we could get it. We are going up to the river, and then we are going to came out. And then go back? For, yeah, for the pleasure. Okay. Yeah, I didn't bring my bag. I didn't know we were going to go. So yeah, I'm almost, my battery's almost finished. Esa sí la puede agarrar uno. Y la culebra es de 0 Uy, me da unas ganas de... ¿Sí? Un baño. Yo quiero también. Uf. Super cristalino. Yeah. Oswaldo wants to dive in and take a swim. I don't blame him. I'd like to do that too. ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿Ahí hay un hueco? Que nos va a llover y no nos podemos devolver. Go on, buddy. Time to go back to the flowers. Come on, go on the flowers.
Hey, come on. Allá. That's the end of the video. Bye bye. Bye bye. See you next time. See you on Quindío.